Hola, buenas. Buenas, caballero. ¿Se podría cenar? Hombre, claro. Pase, pase, acompáñeme. I'm a birth American. Hostia, a gastar la bola de gente. Moron. Hombre, tome asiento aquí, si es tan amable. Mete esta mesita aquí. Enseguida estoy contigo, ¿vale? Gracias. Let me at that sweet back door. Bueno, a ver, tenemos? Te comento. Mira, tenemos hoy una especialidad del chef. Tenemos un chuletón de Ávilas con un salteado de verduritas y patatitas, un pollo asadito, una paella valenciana, una paella de mariquito, una lubina a la brasa o unos calamares a la romana, si para un poco para picar. El chuletón es que me puede. El chuletón es la especialidad del chef. Lleva un salteado de unas verduritas, lleva un pimiento, un huevo frito. Salteada. No, no, y unas patatitas hechas recién sacadas del campo, vamos. Por haber un chuletón de esos. Venga, un chuletoncito. Y unos calamares para ir haciendo boca. Y unos calamares, perfecto. Y para beber, ¿qué vamos a tomar? Pues una cerveza voy a tomar. ¿Una cervecita? Perfecto, sí, marchando, vamos. Venga. A ver, cervecita. Ahí. Aquí traemos la cervecita. Waster. Muy bien. Y enseguida estoy con tu plato. Hola, buenas. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué ¿Cuánto pasa, tiempo? Oh, hola, buenas, Víctor. Dígame. ¿Agustín? Ay, perdone usted, señor Agustín, es verdad. Si es que le tenía justo en la agenda puesto, le tenía justo abajo Víctor y lo vine el otro día un chico que se llama Víctor. Os pongo dos cervecitas, venga, marchando, dame un venga, poquito. Sí. Ah, por ver. ¿Seguro? Tengo dinero, no pasa nada, ¿eh? Sí, pago yo, ya está. Margarita. Hombre, señor médico, ¿cómo estamos? ¿Qué hay? Buenas noches, ¿qué tal buenas está? Tardes. Pues aquí cenando un poco, a ver si nos dejan cenar. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a sentarnos por aquí, que estamos. Espero que no tenga que hacerle una maniobra de Henwich aquí. Ah, no, no se preocupe. Me han dicho que los cacaos son gordos. Uf, yo estoy muy enfadado, ¿eh? Yo ya he puesto una reseña en Google, una estrella, para la policía. Nefasto, ¿eh? Nefasto. Uf. ¿A quién? A la policía, las fuerzas de seguridad, vale. Y el Estado. No, al hospital, no. A los médicos, de momento. Vamos a ver. De momento, no. Vaya, sí que está usted enfadado. Aquí tiene su calamarcito y el chuletito. Dale, buen provecho. Gracias. Hombre, a ver, si quiere le comento un poco la situación. ¿Qué os pido a vosotros, chicos? ¿Dos cervecitas a mí, solo? Sí, cervecitas de momento. Sí, cervecitas. Venga, dos cervecitas. Dos cervecitas. Hombre, pues la verdad, me había sentado aquí para relajarme un poquito y comer, ¿sabes? Ah, bueno, pues entonces le dejo tranquilo, no pasa nada. Hombre, si quiere nos sentamos en otra mesa, ¿no? No, no. Entiendo que la policía pues tiene su faena. Aquí se la traigo. No, a mí la policía es que me evita, literalmente.
O me confronta o me evita. Nunca. Aquí te dejo, familia. Venga, a disfrutar. Si necesitáis algo, estoy en la barra, ¿eh? Gracias, jefe. Jorge. Jefe. Dime. Una cervecita, pues sí, una cervecita, por favor. ¿A mí no me da la cerveza? No pasa nada, ya se la doy. Vale, perdón. Ah, vale. Un tono chulotón, que esto tiene una pinta. Ahora. Ahora sí. Ya está, vale, una cervecita ahora, para el ahora médico, sí que ¿no? me da la cerveza. Sí, ahora sí. Y una botella de agua grande. Claro, machando, dame un segundito. Bueno, pues vamos a brindar. Venga, ¿por qué brindamos? Espérate un momento que no encuentro la cerveza. Ay. ¡Camarero! No está. Creo que se ha ido. No encuentro la cerveza. Sí. Aquí ya la he encontrado. Pues venga, vamos a brindar. ¿Por qué brindamos? Ignacio, ¿por qué brindamos? Pues no lo sé, por nosotros. Venga, por nosotros y por. Y por el MS, venga. Exacto, y por el MS. Va a su salud, señor MS. Hombre, gracias. Creo que estos señores. ¿Qué hace, señora? Señora, la salida la tiene a mano. Ahí, perfecto. Ahí. No quiere. Sí, esta señora está un poco traviesa, ¿eh? No sé qué le pasa, ¿eh? La da señora, un, no cálmese. A ver si va a hacer un simpa, ¿eh? Aquí tengo la cervecita. Vale, gracias. ¿Y el agua? Perfecto. Agua también le traigo. Ah, muy bien. No. Aquí tiré. No, muchas gracias. Nada, hombre. Pero era un agua grande, ¿eh? Era una pequeña. De litro y medio se le traigo. Ah, sí, pues. Perdona que. Sí. Pues, sí, mire los numeritos que tiene atrás. ¿Cuánto le debemos, jefe, por las dos cervezas? Vosotros 300 en total. Vale, pues. Un momento. ¿Aceptáis Bizum? No, 300 no, perdona, 200. Vale. Sí, claro, sí, Bizum. Ponlo al nombre del tequila. Madre, qué rica está la cerveza. Está buena, ¿eh? Toma, ahí tienes. Vaya, súper fresquita. Un poquito de propina, tío. También le he dado. Ah, pues muchas gracias, caballero. Luego lo miraré. Pues yo creo que usted, jefe, se ha equivocado, ¿eh? Con el agua. No. Yo le traigo un agua de litro y medio. No, acérquese. Que se la voy a devolver. A ver. Déjeme que a ver que la mire. Yo que creo que agua pequeña no tengo. Yo tengo agua de litro y medio y garrafa. No se la puedo dar. Ah, de litro y medio no tiene. Ah, bueno, pues nada, no se la puedo dar porque está usted ya. Pues ya me la tomaré aquí. Sí, es pequeña, se lo puedo asegurar. Pues luego miraré, porque no. Tiene que hablar con los suministradores que le entregan de botella de litro y medio. Tendrá que hablar con alguna empresa que le venda, ¿sabe usted? ¿Contigo? Pues eso es verdad, bueno, es verdad que yo soy. se va a reír, pero yo soy el gerente de la Perla, el otro restaurante que hay en la costa. Y tengo su número. No, pero no le digo a usted, le digo al MS. Bueno, sí. Bueno, creo que me ha quedado claro en cuanto le ha dicho que. Cuando se ha reído un poco, yo creo que ya lo entendía bastante. Que la cervecita fresquísima, ¿eh? Sí, no. Oye, Jorge. Dime. Hay una señora robándole ahí. Sí. ¿Qué hace la señora? Perdone, dígame, señora. ¿Qué necesita? ¿Dónde va? Se va ya, pero ha pagado usted. Espérese, que le saco la cuenta un segundo. Como llame a la policía y que venga, pues no sé si se va a ir, ¿eh?
Porque estoy un poco yo también cabreado con la policía. Pues que fregan los platos. Mira, mira, señorita, gente, la gente de policía. Son 150. Buenas tardes. Son 150, señorita. Que fregue los platos, que se la vea animada. Dígame. Muchas ¿yo por gracias, qué? Señorita. Tenga un buen día. Pero, hola. Pero un momento, una pregunta, pero. ¿Qué está pasando? ¡Caballero! Pero, ¡caballero! ¿Qué está pasando? Perdone, agente. Bueno, soy el encargado del tequila. ¿Podría explicarme cuál es la situación? Ya. No tiene derecho. Ya he dicho. He dicho. Tengo orden, no tengo. Bueno. Me acaba de detener en un sitio público. A ver, es un sitio público, te puedo detener. Por homicidio a un agente de la ley. Por homicidio a un agente de la ley, ¿yo? A ver, silencio, coño. ¿Yo? Silencio. Que llevo toda la tarde con Agustín. O sea, que porque sea un recinto privado queda exento de la ley, ¿o cómo va esto? No, señor agente, mire, le explico. En los recintos privados tienen la consecuencia de que si el delito no se está cometiendo en el mismo lugar o en el mismo momento, se necesita una orden judicial. Como usted ha confirmado hace escasos 30 segundos que no la llevaba encima, sería una detención ilegal dentro de lo que cabe. Perdone, camarero, pero creo que se equivoca. Es un establecimiento público. Y creo que la policía puede entrar como cualquier otra persona. Sí, pero no a detener. Pero si es un del sospechoso de un delito, se le puede detener en un establecimiento público. Pero eso es, sí, es público, como si es no privado, claro que se le puede detener, claro. No es, claro que no se le puede es una detener, casa privada, pero... es un establecimiento público. Sí, tiene toda la razón, pero si no hay, como le comento, un delito en el acto o una... Un orden judicial le parece a usted poco. Sí, hombre, claro, pero eso tiene que usted informarlo. Claro. O sea, vosotros estáis defendiendo a un supuesto sospechoso. Yo no le estoy negando que el señor Ignacio haya cometido cosas ilegales o no, porque no lo sé ni me importa, señor agente. Sí, claro. Bueno, ustedes tendrán cámaras de seguridad para grabar todo. Caballero, esto, ¿verdad? Sáqueme la cuenta, por favor. Claro, se la saco en un segundo. Vale. Bueno, Jorge. Disculpas. Madre mía, qué lío se nos está montando. Agustín, llame a mi abogado, por favor. Te la saco en un segundito. ¿Tiene su número? Vale. Y yo, chacho, que venía a comer. Y me encuentro con este percal. Tenías que haber comido primero y detener después. Ya, pero tenga como sospechoso de un homicidio, tío. Vale, pues serían 800 euros, señor Messi. 800, venga, eso está hecho. Ahí tiene, puede mirar la nota. Sí, le saca una copia, sí. Nada, no pasa nada, gracias. Nada, señor Messi, aquí tiene su restaurante de la casa cuando y como quiera. Bueno, me parece muy teca, bien. Teca una buena noche. Igualmente. Buen servicio. A ver. Madre mía. Moron. No sé si lo he hecho bien deteniéndolo ahí, en verdad. No lo sé, ¿sabes? Ahí le he fichado el coche esta tarde yendo con el helicóptero, con un camión, iban escoltando el camión, y luego he encontrado el mismo coche en un tiroteo donde han muerto dos agentes de la Guardia Civil.
y no han denunciado la desaparición del vehículo ni nada, ¿sabes? Puedo opinar. Por eso he dicho que es sospechoso. Lo voy a llevar a interrogarlo, no lo he... Ahora voy yo, no te preocupes. Me voy a relear que soy su abogado y así para sí, que lo puedes detener. Exacto. Puedo tener, pues usted es sospechoso. Sí, es un sitio público. Quien se ponga por delante, es un sitio público. Tú lo has detenido en la vía, es un sitio de establecimiento público, no es la vía, pero es un sitio público, no es un sitio privado. Por eso. Me he pasado. ¿Jorge? Sí, te escucho. ¿Qué pasa con esta mierda? A ver, papá, para aquí. Acciones. Objetos. Caja, copa y una. ¿Dónde está maletín? Aquí, maletín, ¿no? Perfecto. Vete por la planta de abajo, pero que se puso que estás defendiendo a un asesino, ¿eh? No sé. Yo lo sé. Yo te lo digo. Porque tengo fichado su coche. Yo voy a defender a... Vale, tampoco me des mucho la chapa, cabrón. Un abogado tiene que defender a su cliente. Exacto, yo voy a defenderlo. Defienda a quien quieras, pero no es indefendible. Claro. Tengo pruebas suficientes. No. Claro, yo voy a... Y si le tiene pillado por los huevos... Claro, yo voy a hacer todo lo que pueda. Las pruebas no son que le tengo fichado el coche, lo he fichado esta tarde, para que me entiendas, yendo con otro coche y una moto, custodiando un camión. Pues mira, ahora entro... Y luego... Sí, bueno, pero te lo voy a contar ahora mientras está ahí, está feca. Y luego ha habido un doble asesinato de dos policías. Y el mismo coche fichado anteriormente estaba allí, ¿sabes? Y no se ha denunciado la desaparición del vehículo. Y ha muerto dos policías. Entonces lo he puesto en búsqueda y captura, pues para que declare, básicamente. Porque es que si no... ¿En qué planta estáis? Pero abajo del todo.
Te dejaré que hables con él. Como es tu cliente, te dejaré que hables con él. Y ya luego ya procedemos. Sí. Vale, ya he encontrado. Pase. Pasa, 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 pasa. ¿Estás hablando por el juego o qué? Sí, 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 sí. Vamos a acercar más al cristal, ja, que no escucha. Me muero, tío. Me muero, me muero. This classic, man, a Woody. Oh, I'll see what I can do. All right, I rip an air sheet.